leemos entonces como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor amado, por lo maravilloso y lo hermoso que tú eres. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia a través de tu palabra, pues tu palabra bendita es. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor bendito, pon tus palabras en mis labios. Usa, Señor, este tu siervo que depende completamente de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma su lugar un momento. Vamos a mirar este día un poquito del caminar del profeta Eliseo. Más de alguno de ustedes en este lugar ya conoce quizá la historia de Eliseo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. En el capítulo 19 de Primera de Reyes vamos a encontrar la historia de cuando Eliseo fue llamado. Dice la palabra del Señor, el Señor le habla a Elías y le dice: vas a ir a ungir a Eliseo como profeta, porque él va a ser el que te va a suceder a ti. Tú vas a partir, pero se va a quedar un varón, un profeta. Y dice la palabra de Dios que estando Eliseo arando, Elías iba pasando por allí y Elías le tira su manto a Eliseo a manera de llamamiento. Eliseo inmediatamente deja todo tirado y dice la palabra del Señor que mató un buey ahí, le hizo comida. Y él le decía a Elías: deja únicamente que entierre a mis padres y a esto. Y Elías le dice: pero ¿qué tengo yo contigo? Porque no había salido una palabra todavía, a diferencia de lo que veíamos en Ontario. Bueno, a los hermanos que fueron allá, a Jesucristo cuando llama a Pedro, llama a algunos apóstoles, a ellos les llama y les dice: síganme, yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. En este caso es muy diferente, aunque es tipo de Jesucristo. En este caso él le tira el manto solamente, no le dice sígueme, pero que él entiende. Oiga bien esto, mire qué maravilloso eso, que en el momento que cae el manto sobre él, él entiende que debe de parar de hacer lo que está haciendo y empezar a caminar detrás del varón de Dios. Sabe, el caminar de este hombre es digno de imitar. Nosotros como cristianos deberíamos tratar la manera de estudiar quizá la vida de Eliseo. No quizá tanto la vida de Elías, aunque Elías, usted sabe, es el profeta de fuego que se le llama. Un hombre que sabía creerle a Dios. Un día un hombre, oiga bien esto, que le dijo al Señor: para la lluvia, y paró la lluvia. Le pidió al Señor que caiga la lluvia, cayó la lluvia. Le dijo al Señor: envía fuego, cayó fuego. Un hombre con una autoridad de Dios tan tremenda. Imagínese a un hombre caminando detrás de Eliseo. ¿A quién le gustaría caminar detrás de un hombre así? ¿Sabe? A cualquiera le gustaría caminar para aprender cómo este hombre caminaba, cómo este hombre hacía las cosas. Y no se trata de ser un seguidor de hombres, sino un imitador de la fe de un hombre. Un imitador de la manera en que un hombre le puede creer a Dios. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos de aprender, es a imitar la fe de otros hombres que han sabido caminar en el Evangelio. ¿Sabe? Una cosa que me da aliento a mí para seguir cada día adelante es cuando oigo, por ejemplo, un pastor que tiene 40 años pastoreando. Y eso me alienta a mí, porque digo, si hubo un varón que ha pastoreado 40 años, eso a mí me dice que Dios estuvo con él. Y si Dios estuvo con él, puede estar conmigo también, porque el mismo que llamó a este hombre es el que me ha llamado a mí también. ¿Sabe? Si hay algo que a usted le debería de dar aliento, es preguntar quizá a alguien y decir: ¿cuántos años le has servido tú al Señor? ¿Cuánto tiempo tú has sido cristiano? Alguno quizás aquí diga: desde mi niñez yo sirvo al Señor. Algo otro diga: 20 años. Y quizás usted tenga 5 meses y le está batallando. Pero en este caso usted puede mirar y decir: bueno, si el hermano Toño tiene 30 años en el Evangelio, tiene 20 años en el Evangelio, ¿por qué no puedo yo si es el mismo Dios el que adoramos?
¿Cuántos años tiene el Evangelio, hermano Toño? Desde el 90. 20 años, 20 y algo de años. ¿Cree usted que no se puede ser cristiano? Sí, se puede hacer cristiano. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que espera usted de Dios? ¿Qué es lo que espera usted, oiga bien, en su caminar de Dios? Oiga bien, si usted quiere riquezas, quizás esté equivocando. Si usted quiere únicamente comodidades y la solución de sus problemas, usted se va a quedar a medio camino. ¿Qué es lo que usted está buscando? Oiga bien este, en este caminar en el Señor. ¿Una posición? ¿Un liderazgo? ¿Que le sea reconocido? ¿Que lo saquemos por la televisión todos los días? ¿Ser famoso? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sabe? Hoy en día, muchos en el Evangelio no quieren tanto buscar de Dios ni la unción de Dios, sino que lo que quieren es una fama y un nombre. Que los reconozcan a ellos y no que reconozcan a Jesucristo, el cual es el Todopoderoso. Muchos hoy en día están buscando la música no porque quieren alabar a Dios, sino porque se quieren lucir, sino porque quieren ser vistos. Vamos a aprender nosotros de Eliseo, el cual su caminar, oiga esto, fue tan tremendo que no se enfocó en pedir riqueza, que no se enfocó en pedir tanta sabiduría de Dios, digamos, para hacer business. No se enfocó en eso. Eliseo, oiga bien esto, por lo que vamos a leer a continuación, vamos a mirar que este hombre se enfocó en una sola cosa solamente, y es en alcanzar una unción tan grande, pero no superior a la de Elías. ¿Cuántos aquí le gustaría ser mejor que su pastor? ¿Alguien aquí le gustaría ser mejor que su pastor? Yo quisiera que usted fuera mejor que su pastor. O sea, que mi persona. Pero fíjese que Eliseo no quería ser mejor que su señor. Vamos a mirar el caminar de este varón. Se llegó el tiempo en la historia que vamos a mirar. Elías no conoció muerte. Y bueno, y le iba a ser quitado. Aconteció que cuando quiso Jehová, oiga bien esto, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vamos al versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Mire qué profeta más hermoso es esto, ¿verdad? Y él le dijo: sí, lo sé, yo lo sé. ¿Y qué le dijo? Cállate. Mire, hay gente de verdad que parece de Dios y le da una palabra de aliento a uno, pero un aliento de ajo. Y una cosa tremenda, oiga bien esto, que aquel es una palabra que no quiere escuchar. Imagínense aquellos hombres de Dios: ¿sabías tú que hoy se te va a quitar a tu señor? ¿Usted cree que para Eliseo, era fácil eso? ¿Sabe una cosa? Vamos a mirar esto, que Eliseo miraba a Elías, ¿sabe cómo lo veía? Como su padre. ¿Sabe que Eliseo caminaba al lado de Elías y no lo veía como el profeta que me ha tocado caminar con él, ni con siervo? Lo miraba como si Elías fuera su papá. Y vamos a ir viendo eso. Lo veía como su papá. Imagínense que usted le digan: se te va a morir tu papá. ¿Y usted qué le diría? Cállate. ¿Sabe? Usted se pondría en una situación tremenda. Usted le dice: ¿sabes que se te va a quitar ahora a tu señor? Y dice: sí, lo sé. Cállate. Cállate. Mire, vamos a seguir adelante. ¿Dónde estamos? Versículo 4. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Mire qué tremendo. Vamos al versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé. Cállate. O sea, calla. Básicamente le estaba diciendo: no seas metiche. Ese no es tu negocio. Yo sé que me lo van a quitar y por eso no lo dejo. Mire qué actitud de Eliseo, que él sabía que le iban a quitar a su señor. ¿Sabe por qué Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, no vayas detrás de mí? ¿Por qué cree usted? Y sabe, básicamente Eliseo era como su hijo. Y él no quería que lo viera partir para que no sufriera.
Y aquel otro, aferrado porque era como su papá, le decía: no te voy a dejar. No me pidas que te suelte, no me pidas que no te siga, porque yo te voy a seguir. Yo voy a, mire, un hombre con una perseverancia y una, ¿cómo le podríamos decir a esto? Obstinado para seguir a su Señor. Y aquel le decía: quédate aquí para que no sigas escuchando palabras de amarguras. Pero aquel aferrado: no te voy a dejar, no importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no importa lo que pase, yo voy a caminar detrás de ti. Un hombre con una disposición tan grande y una perseverancia con tal de alcanzar, oiga bien esto, una bendición tan grande. ¿Sabe? Un hombre que no se daba por vencido. Un hombre que sabía insistir en lo que quería. Dígame una cosa, ¿usted qué tan perseverante es? Mire, yo voy a ir a Ontario y le digo: ¿cuántos quieren ir conmigo? Y yo le estoy diciendo: hay una bendición bien grande allá. Y no le estoy diciendo: allá me voy a morir. Hay una bendición bien grande. ¿Y usted qué dice? Yo espero que venga aquí. Nos vamos a unir las dos iglesias y vamos a darle la gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, hermano. ¿Alguien aquí quiere la bendición de Dios? Vamos a seguir adelante. ¿En qué versículo estamos? Él sí. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire qué tremendo. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Mire, dígame una cosa. Hasta ahí donde hemos leído ahorita, ¿usted mira algún interés en particular de parte de Eliseo para con Elías? La Biblia no dice nada, ¿verdad? Sencillamente estamos viendo un hombre que camina con perseverancia detrás de su Señor. Ahora, ¿sabe una cosa? Al ver Elías, la insistencia de su siervo Eliseo, se siente comprometido. Se siente comprometido porque está mirando a un hombre fiel, un hombre que le ama, un hombre que está dispuesto a lo que sea con tal de caminar detrás de él. Ahora Elías está en un compromiso bien fuerte, y como profeta de Dios, quizá no poseía riquezas, quizá no poseía grandes terrenos, quizá no poseía todo el oro del mundo, pero para Elías, este varón que estaba con él, ¿qué dijimos que era? Era como su hijo. El varón que estaba ahí era como su hijo, y él iba a partir y había que dejarle una herencia. Había que dejarle algo. Y entonces, vea bien esto, vamos a seguir leyendo. Versículo 8: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y miren lo tremendo de esto. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Mire qué tremendo esto. Vamos a abrir un paréntesis ahí. ¿Cuántas veces el Jordán fue abierto? ¿Cuántas? ¿Cuántas dicen que dos? Levante la mano, ¿cuántas dicen que dos? ¿Cuál fue la primera vez? Cuando pasó Elías. Cuando pasó el pueblo de Israel, que Moisés se quedó del otro lado del Jordán. Y Josué pasó el Jordán. ¿Sí se recuerda cuando el pueblo de Israel? La segunda vez, ¿cuál fue? Esta ocasión. ¿Y cuál cree que fue la tercera vez? Vamos a ir mirando esto. Mire qué tremendo. Este hombre va caminando. Mírale, para que vea que Eliseo no andaba con cualquier pelagato, dijo aquel. Andaba con un hombre tremendo de Dios. Va con su manto. Y ese hombre no mira obstáculos. Y lo primero que se encuentra, el río. Golpea las aguas y el río se abre. Vámonos. ¿Había algo que pudiera detener ese varón? Y usted sabe que Elías era un hombre como nosotros, dice la Biblia, expuesto ¿a qué? A tentaciones. También tenía debilidades como nosotros, pero le sabía creer a Dios.
Y nosotros tenemos debilidades, pero no le creemos a Dios. No dejamos que Dios se glorifique en nosotros y nos aferramos a las debilidades nuestras. Es que no puedo, es que no puedo. Después de que Elías mata a todos aquellos profetas de Baal, ¿qué hizo? Sale corriendo de una mujer, imagínense. Sale huyendo por una amenaza de muerte después de haber visto la gloria de Dios. Después de haber visto caer fuego del cielo, sale corriendo de unas palabras que una mujer le dijo. ¿Tenía debilidades, sí o no? Tenía debilidades, pero habían cosas que era digno de imitar. Y en este caso, oiga bien esto, la autoridad que él tenía sobre las cosas en este mundo. Y nosotros al dolor de cabeza le llamamos agonía. A la deuda le llamamos fin del mundo. Cuando nuestros hijos se enojan con nosotros o nos hacen rebeldía, quisiéramos nunca haber nacido. ¿Cómo usted camina? Vamos al versículo 9, ahora sí. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y mire lo que dijo Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dígame una cosa, usted en el Evangelio, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Sabe por qué hay tanta gente decepcionada ahora dentro de las iglesias? Más bien que se va de las iglesias. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque su milagro que pedía no ocurrió. Sencillamente porque la enfermedad que tiene no se le quita. Porque el problema que tiene no se le quita. Por eso, ¿a dónde? ¿Qué es lo que usted está buscando de Dios? ¿Una solución temporal a sus problemas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y este hombre que está pidiendo? Una doble porción del espíritu de Elías. ¿Sabían ustedes que en el antiguo tiempo, al hijo primogénito, a todos se le daba una herencia? Vamos a suponer aquí que el hermano Toño se va a morir. Algún día se va a morir, hermano, no se preocupe. Pero todavía no, unos 60 años más. Y la hermana Marta ya se murió. Entonces, y todo el dinero lo tiene a él ahí. Todo el dinero le quedó al hermano. Dicen que la gente calva tiene dinero, así de que lo adopte el hermano. Y él va a repartir la herencia a sus hijos. Aquellos dos de azul que están allá y a Damaris. Y bueno, vamos a suponer que lo va a repartir. Tiene para darle de a 20 en 20 cada uno. A él le daba $20,000. A ver cuánto te dura. $20,000 a él, pero a aquel le tocan 40. Y es el más mal portado, ¿eh? Pero es el primogénito. Y al primogénito se le daba doble porción. Se le daba doble porción. Por eso Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción. No le dice, yo quiero ser más que tú. ¿Sabe por qué? Nunca va a lograr eso. ¿Sabe por qué? Porque él tenía ¿cuánto? Haga matemáticas. ¿Cuánto tenía si lo repartió en los números que le dije? Tenía 80, pero él va a llegar a tener 40, no 80. ¿Sí me explico? A veces pensamos, una doble porción es todo lo mío y al doble de lo que tú eres. Y no es así. Eliseo le dijo, dame una doble porción a mí. ¿Qué le estaba diciendo? A todos los profetas se les ha repartido autoridad. Yo quiero doble de los demás. Yo quiero doble autoridad. No quiero como tú, pero quiero doble, mayor que a este. Dígame una cosa, Eliseo no fue un hombre de renombre. No dice la palabra del Señor que cuando él murió y lo sepultaron, dice la palabra de Dios que iban caminando los soldados porque venía el ejército en contra de ellos y murió uno. Y cuando murió este, lo iban a enterrar, no hallaron donde tirarlo, lo aventaron en una fosa y en la fosa estaban los huesos de Eliseo. Y cuando el muerto cae sobre los huesos de Eliseo, ¿qué cree que pasó? Pega un salto aquel vivo. No, vivo. No estaba muerto, ¿cómo va a saltar muerto? Y pega aquel hombre, oiga, cayó parado vivo, imagínense, cuando tocó los huesos de Eliseo. Mire qué unción tenía ese hombre.
que aún en sus huesitos había unción. Imagínense, ese hombre, ¿acaso no fue el que hizo una vez que flotara un hacha del agua? ¿No fue aquel que le dijo también a su siervo: Señor, ábrele los ojos a estos y mira quién está con nosotros? Y veía ejércitos, carros de fuego. Un hombre, oiga bien esto, ¿por qué? Porque él le dijo: yo quiero ser profeta, sí, pero a mí no me des como los demás, yo quiero una doble porción. Dígame una cosa, ¿qué quiere usted? Hoy me voy a morir, ¿qué quiere de mí? No me pida dinero porque no tengo. ¿Sabe una cosa? Hay algo que podemos pedirle: dame una doble porción de esta unción, Señor. Que yo pueda mirar más allá de lo que los demás miran. Que yo pueda, Señor amado, entender tu propósito en mi vida y te pueda servir humildemente. ¿Sabe? Vamos a mirar la humildad de Eliseo. Y usted dice: ¿cómo va a ser humilde si estaba pidiendo una doble porción? Él no le dijo: Señor, mira Elías, yo te digo que Dios a ti te trata muy bien. Déjame tu ropa, está bonita. Déjame un carro del año, aunque sea un Lamborghini. No importa, con eso me conformo. Dame riquezas. O le dijo: bendíceme de tal manera que llegue a ser yo el rey de Israel. ¿Lo dijo? Y él estaba diciendo: pídeme lo que quiera. Mira lo que le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él pidió una doble porción porque él a sí mismo se consideraba como hijo de Elías. Elías era técnicamente un maestro de los profetas. Él era un maestro de los profetas. Y por eso a él quería una doble porción. Ya les enseñaste a todos, yo quiero doble. ¿Sabe? A veces yo dijera: Señor, una doble porción de la unción que tuvo Pedro, Señor. Es que en la Biblia, imagínense que Pedro caminaba y veía el paralítico ahí. ¿Qué le dijo aquel que estaba en el templo de la hermosa? No tengo oro, o no tengo plata ni oro, más bien dicho. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aquel hombre se levantó. Caminaba y dice la palabra del Señor que su sombra, la gente buscaba que su sombra le diera, y con su sombra sanaban los enfermos. Por eso es que cantamos aquel cantito. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Qué más dice? No era su sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Sabe por qué? Cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, una doble porción, llega una unción con usted. ¿Qué hay, Dios? ¿Por qué cree usted que el Señor? Mire, a veces, ¿qué? Mejor voy a hacer esta pregunta de esta manera. ¿Qué es más importante para usted en esta vida? Si yo le voy preguntando a cada uno que anote ahí qué es más importante para su vida, usted me dijera: irme de este país ya, pero con unos buenos billetes en el banco. Que tenga ya mi casa construida allá. Que me salgan mis papeles. Que me haga ciudadano. ¿Qué es lo más importante? ¿Sabe que Eliseo tenía una visión tan tremenda que él pidió una doble porción del espíritu de su Señor? ¿Y sabe qué es lo que dijo Jesucristo antes de partir? ¿Qué le dijo a sus discípulos? No te vayas de aquí. Quédate en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros como cristianos necesitamos, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hay algo por lo cual tú te debes de preocupar, es de que la unción del Espíritu Santo llene tu vida. ¿Qué es lo que tú estás buscando de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿Comodidades? No te van a servir. Vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo. No vivas de sueños, dice el canto de Stanislao Marino, ni de ilusiones. Dice el escritor de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este pide una doble porción. ¿Qué es lo que tú pides? Dígame una cosa, ¿qué es lo que usted quiere del Señor? ¿Qué es lo que usted quiere? Pregúntese usted mismo y diga: ¿qué es lo que yo quiero? Ah, mire a su hermano que está a su lado, dígale: ¿qué es lo que tú quieres del Señor? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sabe? Muchas veces nos llenamos de inconformidades. Muchas veces nos llenamos de enojos dentro de la congregación. ¿Y sabe por qué es? Ahora sí.
Déjeme, pongo aquí mi trinchera. ¿Sabe por qué es? Porque no está buscando el poder del Espíritu Santo. Está buscando comodidad. Cuando usted se enfoque en buscar más del Espíritu Santo, mire, llueve, truene o relampague, usted va a estar buscando la presencia de Dios. No importa lo que pase, usted va a estar allí buscando de Dios. No importa cómo vengan las tempestades, usted va a estar allí. No importa qué tan fuerte es el problema, usted se va a mantener creyéndole a Dios. Porque no está buscando su comodidad, sino que está buscando el hacer la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia, siga leyendo conmigo. Vamos allá, vamos a mirar el arrebatamiento de Elías. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho. Así. Mas si no, no. Mire qué cosa tremenda eso. Vamos a seguir leyendo porque quiero llegar a un punto bien, bien hermoso que encontramos aquí. Y aconteció que, oiga bien, aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire qué tremendo. Hasta ahí que decía un ratito. Dígame una cosa. ¿Qué iba haciendo Eliseo con Elías en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sabe una cosa? Déjeme, le voy a decir esto así rapidito. Cuando venga Cristo, usted piensa que va a estar en la iglesia diciendo aleluya, gloria a Dios. Cuando estaba Elías allí, ¿cómo lo agarró? ¿En la adoración? ¿En la alabanza? Caminando por el camino. Allí lo agarró el Señor. Imagínense si aquel hombre no estuviera preparado. ¿Cómo anda usted cuando no está en la iglesia? ¿Y qué si viene el Señor en ese momento? ¿Estará listo? ¿Se irá con él? Ahí se cumple, oiga, porque el arrebatamiento así va a ser. Dos estarán en el campo, dice la palabra del Señor. Uno será quitado, el otro se quedará. En días comunes, en horas normales va a venir. ¿A quién no le gustaría que viniera el Señor en un culto cuando está la unción? Ay Dios, ya nos sentimos en la patria celestial. Ahorita, Señor, vente ahorita, que ahorita sí me voy contigo, Dios. Pero y mañana lunes, cuando encuentre el patrón bien bravo, ¿cómo está la cosa? ¿Sabe usted que en el día lunes es cuando la mayoría de gente que muere de paros cardíacos en Estados Unidos muere el día lunes, según las estadísticas? Porque van en el afán, se levantaron tarde y van insultando a todo el mundo, van en el freeway, van, ay Dios mío, ahí le dan los paros cardíacos y se mueren. ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11, vamos al versículo. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga bien esto. Viéndolo, Eliseo clamaba, mire esto, clamaba: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Oiga, mire qué situación más tremenda. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Mire, vamos a seguir leyendo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está? Oiga, mire qué tremendo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Mire qué tremendo aquel hombre cuando mira que aquel carro viene y aquel cae por allá y Elías es levantado. ¿Cuál fue la primera expresión que salió de Eliseo? Padre mío, oiga bien esto, ¿usted cree que le estaba diciendo Padre Celestial? ¿Estaba hablándole a quién? A Elías, padre mío, oiga bien, Israel, ¿qué dice? Y sus carros de a caballo. Mire qué tremendo, porque para él, imagínese usted esa desesperación, que agarra su vestido y lo rompe en dos, y empieza a clamar y mira el manto de Elías que se había caído, y agarra ese mismo manto, y con ese va, y golpean las aguas. ¿Y qué dice? Jehová, ¿dónde estás? ¿Sabe que había en ese varón en ese momento una desesperación tan grande? Y una curiosidad bien grande también. Una desesperación porque su Señor había sido quitado. Y una curiosidad para ver si la unción de Dios había caído sobre él.
Pero sabe, hay algo más maravilloso que quiero dejarle en su corazón. Hay en un dicho por ahí que dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y nadie quiere lo que otro dejó. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Pero Eliseo, recogió el manto de Elías, que estaba tirado. Se dignó a recoger aquello que otro había dejado tirado, y esto voy a levantar yo. ¿Se ha dado cuenta usted que muchos pastores no quieren trabajar con gente caída del evangelio? ¿Se ha dado cuenta? Y quiere puros nuevecitos convertidos. ¿Usted sabe por qué, verdad? Usted sabe que el nuevecito que viene de allá del mundo, ese viene y se moldea a la palabra. El que viene caído viene duro. Pero sabe que este hombre se dignó a recoger lo que alguien había tirado. A agacharse. Este es el manto de Elías. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque su amor era tan grande y su humildad era tan grande que no le importaba que alguien le dijera que no tienes una unción propia tú. ¿Vas a recoger lo que tu Señor te dejó? Eso está usado. Está sucio. Nosotros somos tan orgullosos que no nos queremos poner un par de zapatos de peiles. ¿Alguien aquí se pone un par de zapatos de peiles? No me conteste porque no quiero que luego. Que no se quiere, mire, prefiere andar descalzo que ponerse un par de zapatos usados. Y vivimos con el concepto, uy, es que no sé quién se lo puso. Y aunque se esté muriendo, no lo quiere. Eso es vanidad. Porque usted tiene que saber ponerse lo que caiga. Claro que si tiene dinero de sobra, pues traiga lo que le sobra a mí, me lo da a mí. Yo soy tan humilde que acepto todas sus obras, tráigamela para acá. Porque somos a veces tan vanidosos. Y en un lado decimos, yo soy humilde. Pero no puede entrar a una tienda de segunda. Porque piensa que eso es muy bajo para eso. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. ¿Queremos la bendición de Dios en todas las áreas? Claro que si Dios le da puro Banana Republic, pues qué bueno. Y puro Coach y lo que sea, está bien. Pero yo le garantizo que lo que le cabe en una bolsa Coach, le cabe en una bolsa de la 99 y hasta mejor. Créalo. No más que aquello dice Coach. Y está feas están esas bolsas. Los varones, los jóvenes de hoy no se quieren poner un zapato que no diga Nike ahí. Pantalón de marca que ni la marca se le ve, la trae por dentro. No se cortan el pelo en cualquier parte porque le pasan las millas. Sino que quieren nomás en los lugares. ¿Cuál es el lugar más caro? Yo conozco, se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cuál es el lugar más caro? A los lugares donde, mire, anda bien vestido con, mire, anda su bolso. Bueno, para las mujeres, ¿verdad? Coach, imagínense el hermano Miguel con su bolsa de coach. Pantalón y camisa de buena marca. Y con la cartera, así como la mía, vacía. Y déjese que la cartera la traiga vacía. Las tripas las trae vacías. Pero el orgullo no le da para más. ¿Sabe qué? Hay una palabra que decía el apóstol Pablo y me encanta tanto. Sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Sé ser humilde. Cuando hay que comer frijoles, aunque sea frijoles. Mire, yo vi a alguien en una ocasión que no había nada que tomar y se tomó una soda de 3 días que está en el vaso y dije, ¿tiene 3 días? No me importa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a ser humildes. Los muchachos de aquí quieren un iPad o un iPod, pero no lo quieren usado. Quiere que se lo saque de la tienda Apple. ¿Va a ser lo mismo, sí o no? Pero lo quieren de la Apple. ¿Para qué? ¿Para tenerlo todo rayado, todo quebrado a la semana? Aprendamos a ser humildes.
Este hombre alcanzó un grado de humildad tan tremendo que sabe una cosa, por su humildad. Ese hombre perseveró, él miró. Elías le dijo, si estás allí y me miras cuando me voy, entonces se te será dado. Si no, no se te será dado. No se te será dado. Es necesario perseverar y estar con tu mirada puesta en lo que tú quieres. Pero sobre todo tienes que aprender que la unción que te voy a dejar y el manto que te voy a dejar no es kosher. Que el manto que te voy a dejar ya lo usé muchas veces. Y con este mismo ya golpeé las aguas. Polvoso, lodoso y sudoroso, así te va a quedar. ¿Y sabe qué decía tal vez aquel? Pensando únicamente, imaginándome, no importa, así lo quiero yo. Así lo quiero yo. ¿Cómo tú quieres las cosas? Es necesario que usted y yo aprendamos a ser humildes. Que no, que dejemos la vanidad por un lado. Y miremos que Dios es bueno. Que Dios es maravilloso. Y que Dios te quiere bendecir. Pero deja tu orgullo por un lado. Persevera cada día buscando tu santidad. Tratando de agradar a Dios. Y entonces Dios te va a bendecir con una doble porción. Y te va a tratar no como aquel de allá afuera, sino como su hijo que tú eres. Yo quiero que usted medite un momento solamente en esto, porque es necesario que usted mire cómo Dios obra. Dígame una cosa, ¿usted cree que Eliseo hubiera podido experimentar el hecho de abrir las aguas del Jordán si no hubiera recogido el manto que estaba polvoso y tirado allí? Si se hubiera sentado ahí desconsolado y dice, Señor, ya te llevaste a Elías. ¿Dónde está mi unción? Yo quiero ya empezar a hacer milagros. ¿Dónde estás? Dame un manto como el que le diste a él. Este dijo, aunque sea este manto viejo, yo con este recojo. Un hombre que se esforzó cada día, pero él no pedía otra cosa, sino que una doble porción. Una unción. Una unción fresca. Una unción nueva de Dios. Una autoridad de Dios para poder vivir. Un hombre que, mire, después de esto le sirvió a Dios de una manera tan maravillosa. Dice la Biblia que los 50 hombres que se habían quedado allí observando vieron eso. Y dice que vieron con la autoridad con la que él actuó, que se arrodillaron ante él mismo, ante Eliseo. Al ver la autoridad de Dios que se le había dado a él cuando las aguas fueron abiertas. Y le dijeron, vamos a ir a buscar a Elías, tal vez Dios lo fue a tirar por allá. Le dijo, no vayas. Él ha sido elevado, él ha sido llevado. Si tú quieres subir, primero baja tu cabeza. Si tú quieres ser alguien respetado, aprende a respetar. Si tú quieres ser servido, hoy es tu tiempo de servir. Deja la vanidad, deja el orgullo. No te va a llevar a nada. Pero la humildad te va a llevar a ver la gracia de Dios. La palabra del Señor es tan maravillosa. Vea los últimos versículos. Versículo 15 dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ese hombre se supo ganar el respeto de todos los demás profetas. Todos los demás eran profetas como él, con la diferencia que él ahora tenía una doble porción, una doble unción que todos los demás. Y técnicamente él vino a ser el líder de todos los profetas en ese tiempo. De todos los profetas. Él vino a ser el más grande de los profetas de esa época, después de Elías. ¿Pero sabes por qué? Porque aprendió a ser humilde. ¿Sabes, iglesia, casa de gracia? Yo creo que Dios tiene un propósito tan grande para nosotros, el cual quizás tú no puedas comprender. Pero para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Sirve y sirve con voluntad. Abre tu corazón y sé humilde. Que no importa cuánto tengas que, cuántas veces tengas que doblar tus rodillas o ensuciarte, pero que puede servir a otros. Sabes que esta iglesia tiene un ministerio carcelario. Y empezaron dos
y siguen dos. Y somos más de esos dos en esta iglesia. Y si decimos levantamos una ofrenda para el ministerio carcelario porque gastan gasolina, no lo pones porque piensas que no te concierne. Pero el Señor Jesucristo te va a demandar eso. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia así lo dice. El Señor Jesucristo dijo: me viste preso, no me visitaste. Hambriento, no me diste de comer. Me viste sediento, no me diste de beber. La obra de Dios va más allá que venir a la iglesia y servirnos de Él. Jesucristo vino y no vino a ser servido. Vino a servir. Y te ha llamado a ti y a mí no a ser servido, sino a servir. Por eso los pastores se nos llaman ministros. ¿Sabes lo que significa un ministro? Es un servidor. Eso es lo que somos. Y hoy temprano lo decía, todos hemos sido llamados a servir. Todos hemos sido llamados a un ministerio. ¿Tú solamente quieres de Dios o estás dispuesto a dar? Eliseo le sirvió a su señor como si fuera su esclavo mismo. Pero al final de esto alcanzó un respeto tan grande como el respeto que tenía Elías. Que la gente te mire allá afuera y te diga: tú eres cristiano, ¿verdad? Y te respete por eso. No porque vienes a casa de gracia, sino que te respete porque eres un cristiano. Porque sabe servirle al Señor. Porque sabe darle a Dios lo mejor. Porque sabe ser humilde como fue nuestro Señor. El Señor Jesucristo, el mismo dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Aprende de mí como yo de Cristo. Aprendamos cada día a ser humildes. No seamos arrogantes. Dios mira de lejos al altivo. Bajemos nuestra cabeza. Que Casa de Gracia se conozca en este valle por la humildad. Porque de la manera que tú bajes la cabeza, los cielos serán abiertos y derramará Dios de su bendición sobre nosotros. Y la gente mirará allá afuera una iglesia bendecida, un pueblo bendecido por Dios, porque han aprendido a ser humildes. Seamos humildes. Sírvele a tu hermano que está ahí a tu lado cuando tienes que servirle. Cuando vas al convivio allá, acuérdate de tu hermano antes de ti mismo. Normalmente tú te acuerdas de ti mismo y agarras lo más que se pueda porque piensas que no va a haber después. Sírvele a tu hermano. Es tu hermano también. Sírvele. ¿Hay algo de malo en que vaya y agarre un plato y se lo dé al hermano? Hermano, tengo. Hermano, no, pastor, ¿cómo hace usted? No, hermano, agárrele. ¿Habrá algo de malo en decirle a un hermano allí: hermano, siéntate tú, yo aquí como parado? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos aprender a mirar por los demás primero y después por nosotros. ¿Sí sabía usted eso? El amor, dice la Biblia, no mira lo propio, sino mira lo de los demás. Seamos humildes, bajemos nuestra cabeza. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir en gran manera. Ponte de pie un instante. Delante del Señor, no hay jerarquías. En decir, el hermano vale más porque tiene más tiempo en la iglesia, que él vale menos porque tiene menos en la iglesia. No. Una vez que tú eres hijo, todos somos hijos de Dios y a todos nos ama el Señor. ¿Sabes qué es lo que nos lleva a equivocarnos tanto en esta vida? Nuestra arrogancia. Si hay algo que te lleva a equivocarte en esta vida, es tu arrogancia. Baja tu cabeza. Tal vez tú digas: ¿por qué yo tengo que mirar al pastor como pastor y llamarle pastor si él tal vez tiene 20 años en el evangelio y yo tengo 50 ya?
¿Por qué si yo pasé por la universidad y el instituto bíblico y cursé y tengo mis diplomas y este hermano se ve que no tiene un certificado? Sé humilde. Baja tu cabeza. Es necesario que tú busques más de Dios la unción que todas las demás cosas de este mundo. ¿De qué le serviría, dice la palabra del Señor, al hombre si ganara todo el oro del mundo, si su alma se pierde? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios hoy? Yo no sé qué es lo que tú has estado buscando de Dios. Cierra tus ojitos un momento y medita un momento. Aleluya. Y digámosle al Señor: Señor, sea tu unción sobre nosotros únicamente. Ninguna otra cosa más que tu unción. Que el poder de tu Santo Espíritu sea en nuestra vida. Abre tu corazón, levanta tus manos un momento, aleluya. Dile al Espíritu Santo, aleluya. Dile: aquí estoy, Señor amado, aleluya. Oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Ven y reposa sobre mí. Aquí estoy, dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir. Aquí estoy, dispuesto a recibir. Díselo a Él. Ser portador que pueda transmitir tu preciosa, tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí, tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Aquí estoy, dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir. Díselo a Él. Aquí estoy, dispuesto a recibir. Díselo a Él, aleluya. Si estás dispuesto, portador que pueda no mantenerla, sino transmitir hacia otro la unción del poder de Dios. Aleluya. Dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir tu preciosa, tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Levanta tus manos un instante al cielo. Yo no estoy aquí para juzgarte ni pretender que conozco tu caminar. Yo no conozco tus días ni cómo tú vives. Pero déjame decirte algo, hermano. Hay alguien que sí te conoce. Y ese es nuestro Dios. Si hay algo que cambiar en ti, no se lo digas a tu hermano, no me lo digas a mí hoy. Hoy díselo al Señor. Cambia mi carácter, Señor. Oh, Señor Jesús. Ven y cambia, moldéame a tu manera. Baja tu cabeza un momento hoy delante de Dios. Y mira que Dios te ama. Y que sus pensamientos son de paz para contigo y te quiere transformar. Quiere cambiarte cada día más y más. Déjate moldear. Tú eres el barro, Él es el alfarero. Dile al Señor: aquí estoy. Moldéame a tu manera, Señor Jesús. En el nombre de Jesús.
Aquí está tu iglesia, Señor. Yo te ruego por ellos. Que tú los bendigas. Que tú les des fortaleza, de una manera grande, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor amado, llegue al corazón de cada uno de ellos. Y aprendamos, Señor, a insistir hoy en el Evangelio. No por comodidades, sino, Señor, por tu unción solamente, la cual es la que nos sostiene. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Mantente ahí en reverencia. Hoy este día es necesario tomar la Santa Cena. Puede participar todos aquellos que están bautizados y en plena comunión con el Señor. Si tiene cuentas pendientes con el Señor, hoy póngase a cuenta. Señor Jesús, dígale gracias. Gracias, muchas gracias. Las damas que van a participar de la cena del Señor, todas aquellas que estén bautizadas, vénganse. Llegan una fila aquí, por favor. Solo una fila acá. No haga dos ni tres, una fila acá. Las damas que van a participar. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Los varones que van a participar de la cena del Señor, todos aquellos que estén bautizados, pueden ir pasando, aleluya. Gloria a Jesús. Los varones que van a participar de la cena pueden pasar. Los demás, por favor, se mantienen en reverencia. Los que no participan, por favor, manténganse en reverencia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias.
Jesús, aleluya. Oh bendito Dios. Sé tú el que obra, Dios de la gloria, de una manera grande. En el nombre de Jesús. Adora a Dios un instante, aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Adora a Dios un momento, aleluya. Adora a Dios un instante. Él ha sido bueno, aleluya. Oh sí, Señor, aleluya. Gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Alabe a Dios un momento, aleluya. ¿Y dónde está? Y dígale: gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias a Él, aleluya. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, dígale aleluya. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Con toda reverencia, las damas pueden ir pasando a su lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh, muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, los varones pueden ir pasando a su lugar. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Mantengan nada más la reverencia allí. Oh, gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos y alaba a Dios un instante. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dele palmas al Rey, aleluya. Gracias, Señor Jesús.
Hay una presencia de Dios bien maravillosa en este lugar. Yo no sé si usted puede sentirlo. Hay una paz de Dios que inunda mi corazón, de verdad, muy fuerte. Sigas esforzando, hermano. No hay cosa para mí como pastor que me haga tan feliz que ver una iglesia que participa de la cena del Señor, porque eso a mí me dice que usted se está esforzando por hacer lo correcto. Yo le animo cada día a luchar, a esforzarse por ser mejores. Con la ayuda del Señor, pronto espero en Dios para este fin de mes. Lo teníamos para el mes pasado, pero hemos tenido atrasos los bautizos, para que así los que no están bautizados puedan ya bautizarse y participar también. De verdad que es algo hermoso poder tomar parte en esto. Yo me recuerdo cuando vine después de 9 años de andar caído y tomé por primera vez la cena del Señor. No lo podía creer, no me cabía en el pecho la felicidad, y le dije al Señor ese día: gracias, Señor, porque pensé que nunca iba a volver a participar de esto. Los que participan saben que es, de verdad, es un honor poder participar de la cena del Señor. Aprécielo, cuídelo, atesórele. Gloria al Señor, nos vamos a retirar. Bueno, vamos a orar por Esteban. Gloria al Señor. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor bendito, por lo bueno que tú eres, Señor. Antes de retirarnos, Señor amado, yo quiero rogarte, Dios de la gloria, por Steven, Señor Jesús. Mira este joven, Señor bendito, que ya llegó a los 14 años y está sirviéndote. Te ruego en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, que tú derrames de tu gracia sobre él y le des sabiduría cada día más y más. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por su cumpleaños, gracias por sus 14 años, bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelo cada día más y más y más, Señor. Hoy nos vamos a retirar de este lugar. Ruego, Señor, que tú nos lleves con bien. Con tu ayuda, una vez más, estaremos aquí el martes, Señor bendito, a las 7. Dios de la gloria, hasta entonces, ayúdanos, Señor amado, a mantenernos en santidad. Padre celestial, en el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, comunión y participación del Espíritu Santo vaya con cada uno desde ahora y para siempre. Amén y amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Salúdese los unos a los otros. Gloria al Señor. Sapo verde eres tú. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor le bendiga.